Wolf y me va a servir a mí para que la gente entienda lo Vi que. el podcast que hiciste explicándolo un poco, pero es difícil de entender. Y sí, por eso lo estoy haciendo así. Bien. Vamos a hacer lo siguiente, escucha. Lo que vamos a hacer, la serie funciona de la siguiente forma. Vamos a tirar. Vamos a tratar de mejorar, el objetivo es mejorar más el número de brazadas que te lleva a cubrir esa distancia. ¿Sí? Eso lo hace el Garmin o todos los relojes como el que tenés vos automáticamente, pero vamos a tratar de entender cómo funciona y cómo le podemos sacar provecho a eso, ¿me entendés? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La serie es una serie piramidal que sube y que baja. Son 4 por 25, 2 de 50, 6 de 25, 4 de 50, 6 de 25, 2 de 50, 4 por 25. Siempre dentro del minuto, siempre dentro del minuto. Quiere decir que cuando hagas las de 50 vas a tener menos pausa. Va a ser una especie de resistencia a la técnica. Y nosotros vamos a ir anotando acá el Swolf. Cada vez que vos terminás una repetición, ¿qué vas a hacer? Vas a mirar el tiempo, te vas a tomar el pulso en 6 segundos y vamos a sacar el Swolf, la cantidad de brazadas y el tiempo que tardas en cubrir eso. Esos cuatro datos los vamos a ir anotando acá y vamos a ir viendo cómo mejora o no mejora la eficiencia de nado. ¿Sí? Esta es una serie avanzada. Yo siempre les digo a la gente que primero tenemos que revisar muchas cosas antes. Por ejemplo, levantá los brazos, juntá los brazos en posición hidrodinámica y vamos a la flexibilidad de los hombros. El problema que tenemos con el Enzo, como pueden ver, es que tiene un poco de falta de flexibilidad del pectoral. Eso es algo que el entrenador, o sea yo responsable, tengo que mejorarle. Ese es un primer punto, dejá caer los hombros. El segundo punto que tenemos con el Enzo es que no termina de rotar bien. Entonces, la zona dorsal debería estar mucho más desarrollada y no cargar el peso sobre los hombros. Entonces, hay premisas técnicas previas a hacer este tipo de sesión que tenemos que resolver. Pero hoy nos vamos a dedicar a trabajar esto y sobre esto vamos a tomar las decisiones técnicas de corrección. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la serie donde la idea va a ser tratar de sacar el Swolf en cada una de las series. ¿Sí? Pregunta antes de empezar, dale, sí, la decime. ¿Cantidad de brazadas te las digo a vos o sacamos? No, trata de sumar el tiempo al número de brazadas. Lo que sí, vamos a estandarizar la cantidad de ondas con el empujo de la pared. Vamos a hacer siempre 5 ondas. ¿Se entiende? Después vamos a hacer, si nos da el tiempo, para que la gente vea algo que se llama distancia por brazada, que es otra forma de mejorar técnicamente. Pero todo esto tiene que tener una relación. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces vamos a comenzar, yo voy a sacar el cronómetro y te voy a tomar el tiempo, te voy a contar la cantidad de brazadas. Yo lo que necesito es que vos te tomes el pulso en 6 segundos y el pulso y eso. Y vamos viendo cómo eso puede ir siendo mejorado. ¿Se entiende? Entonces vamos a comenzar. Vamos a buscar el cronómetro. Para que la gente vea que siempre me pregunta, yo voy a usar un cronómetro estándar común, un timer que es el que más cómodo me queda. Lo voy a resetear primero, porque me quedan 8 memorias nomás. Este es un cronómetro normal de 100 memorias. Listo. Bien. Entonces, Enzo, el trabajo son, primero, 4 de 25 dentro del minuto. Yo te tomo el tiempo y la cantidad de brazada y estandarizamos en 5 ondas. 5 ondas siempre. ¿Listo? Va. Fíjense que por la falta de flexibilidad de hombros le cuesta sostener la posición hidrodinámica en el agua. Tenemos bastantes errores técnicos. Trabajamos con el brazo muy extendido, o sea, nos falta trabajar con el codo alto y el brazo relajado. 20. ¿Cuántas brazadas hay? 17. Entonces, para recorrer 25 metros necesito 20 brazadas. Perdón, 17 segundos con 20 brazadas. El trabajo es dentro del minuto. Quiere decir que cuando acá se cumpla un minuto en el cronómetro, él tiene que volver a salir. Después me decís el pulso promedio. ¿Se entiende? También estaría bueno contar la cantidad de respiraciones que está haciendo por cada 25. Entonces, vamos a trabajar juntos en este punto para que ustedes entiendan cómo se hace. ¡Va! Se estandarizan 5 ondas, ¿no? ¡Va! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 brazadas para cubrir 25 metros y vuelve a hacer 20 segundos. O sea, repitió lo mismo. Sí, hizo 20 segundos en 17 brazadas con un estándar de 5 ondas cuando se empuja de la pared. Estamos haciendo un trabajo técnico para mejorar la eficiencia de nado en un chico que hace triatlón, que tenemos que mejorar los fundamentos técnicos. Cinco segundos, Enzo. Salimos dentro del minuto. Cuando se cumplen los 2 minutos, volvemos a salir. ¿Listo? Va. Y contamos de nuevo la cantidad de brazadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tiempo que tardó 20 segundos. O sea que en la tercera repetición está cumpliendo el patrón. ¿20 segundos, Enzo, para volver a salir? ¿Cuál es el pulso promedio ahí? 135 y 136, bien. Entonces, ahora para que la gente vea, lo vamos a anotar cuando terminemos la serie. ¿Listo? ¡Va! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres, catorce, quince, dieciséis, diecisiete brazadas. Volvió a tardar 20 segundos para cubrir una distancia de 25 metros. Decime el pulso promedio. 135. Bueno, 37. Entonces, ¿qué anoto acá? El chico hizo 4 de 25, ¿sí? Vamos a ver el SWOLF, que es la suma del tiempo más el número de brazadas. 17 brazadas de promedio más 20 nos va a dar 37. Entonces, en la primera repetición hizo 37 de SWOLF. En la segunda, 37 de SWOLF. En la tercera, 37 de SWOLF. En la cuarta, 37 de SWOLF, con un promedio de un pulso de 137 pulsaciones por minuto. ¿Sí? Lo que tenemos que tratar ahora es, en la siguiente repetición, replicar esto, ¿sí? Replicar esto sin que el pulso aumente. Eso nos va a hablar de un grado de eficiencia. Entonces, vamos ahora, cabezón, con los 2 de 50 dentro del minuto. Va. Siempre 5 brazadas de eficiencia, ¿no? Para romper el espejo. 6. 7. Ahora cuando tire la vuelta en la pared debería ser 5 brazadas nuevamente para estandarizar. Va. Emi, rota un poquito más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Brazadas. Bien, tardaste 41 segundos ahí. Acordate que es dentro del minuto el trabajo. Fuiste en 17, volviste en 17 brazadas. Va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 brazadas, vuelta, 5 ondas de la pared. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 brazadas en 42 segundos.
¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. 41 segundos más 41 segundos más 17 brazadas, 17 por 2 son 34. 41 más 34 son 74 de Wolf, ¿sí? Acá en el segundo tuvo 75, o sea que el segundo no salió tan bueno como el primero. ¿Cuánto es el pulso promedio? 140 de pulso, o sea que lo tuvo que pagar con 3 pulsos más. No está mal, no está mal, pero se puede mejorar esta eficiencia. Ahora vamos a tirar los 6 de 25 y deberíamos o tratar de mejorar esto. La idea es la siguiente. Ahora no vamos a tratar de mejorar nada en realidad. Vamos a tratar de sostener el modelo técnico estable que tenés y a partir de ahí vamos a jugar a mejorarlo. ¿Listo? 6 de 25 dentro del minuto. Va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 segundos. Tardó en promedio casi un segundo menos para cubrir la misma distancia. Eso es muy normal cuando están entrando en calor, que empiezan a mejorar los tiempos con el mismo patrón técnico y empiezan a ir más rápido. Es muy normal eso y es lo deseable. Es dentro del minuto, o sea que cuando acá se cumplan, ¿sí? 19. Cuando acá haya 39 segundos, ahí tengo que. ¿Listo? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 brazadas. 19.84. ¿Cómo venimos de pulso? Cuando acá haya 40 segundos en el parcial, te vuelvo a alargar para que quede todo en promedio. Marca, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 segundos 77, bajó un segundo real ahí, un segundo y un poquito más. Quiere decir que su eficiencia dentro de su modelo técnico va mejorando. Si corrigiéramos el problema de la flexibilidad de los hombros y el problema del codo alto, tanto arriba como abajo del agua, mejoraríamos mucho más, que esos son los próximos objetivos a conseguir. Cuando acá arriba el parcial me dé 42, lo vuelvo a alargar. Vamos por la cuarta repetición, nos quedan dos. Después lo voy a cortar y les voy a mostrar cómo queda el test completo. Pero es para que ustedes tengan una idea de cómo pueden replicar un test de Wolf para mejorar la eficiencia de nado en sus triatletas. ¡Va! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, medio deslizado. 20 segundos ahí, Enzo. Tardaste 20 segundos ahí. Un pulso de 140, bien. Listo, cabezón. Últimas dos. Va. Ahí vamos trabajando. Les recuerdo que lo que estamos haciendo es que 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 brazadas. Ahí aumentó una brazada más e hizo 19 segundos. Es negocio, porque bajó un segundo el tiempo promedio, pero le costó una brazada más. O sea que estamos más o menos en la misma. Lo que estamos tratando es que el nadador viva y sienta lo que es el Wolf, que es el tiempo que tarda en cubrir una distancia más la cantidad de brazadas que requiere para hacer esa distancia, y ese número, mientras más lo reducimos, mejora la eficiencia de nado. ¿Listo? ¡Va!
último bloque de estos 6 de 25 dentro del minuto. ...19.69... Ahí terminamos los 6. Entonces, en promedio, 17 brazadas, salvo en una que hiciste 18. Fíjate, 37, 36, 36, 38, 37, 37. ¿Con qué pulso lo hiciste ahí? En promedio. 140. 140, bueno, aumentó un poquito el pulso con respecto a la primera. Estamos bien, pero se puede mejorar todavía. Ahora, cuando termine el test, yo se los voy a mostrar completo para que sepan cómo queda el resultado y de ahí sacar conclusiones. Enzo, te voy a explicar. Este es el final del test, ¿sí? Explicamos un poco cómo se hacía el test y ahora terminamos el final del test. ¿Qué conclusión sacamos acá? Nosotros dijimos que el SWOLF, básicamente, es la suma del tiempo total más la cantidad de brazadas que requeriste para recorrer esa distancia. Sí, un dato que vos me tiraste está bueno, es que el test duró 30 minutos en total. Vos fíjate lo siguiente, para que vayas haciendo una lectura de números, después lo vamos a comparar con lo que dice el software. En los primeros 4.25 hiciste 37, 37, 37, 37, porque hacías 17 brazadas y un promedio de 20 segundos para cubrir la distancia, con un pulso de 137. En los 2.50 dentro del minuto, cabe aclarar que como la distancia es mayor, pero la pausa sigue siendo la misma, acá va un poquito más jugado. Hiciste 74, 75 de SWOLF con un promedio de 16, 18 brazadas por cada 20. Generalmente subiste una brazada más cuando volvías, ¿sí? En pileta 25, y lo hiciste a 140 pulsaciones por minuto. En los 6 de 25 dentro del minuto hiciste 37, 36, 36, porque bajaste el tiempo, o sea, mejoraste el SWOLF, reduciste ese número por el tiempo, que fuiste más rápido. 38, acá te fuiste un poquito más rápido. 37, 37, un promedio de 140 contra 137, o sea que hicimos 3 pulsos más de promedio. Después, 4 por 50 dentro del minuto, 74, 75, 76, 76, a 160 de pulso contra 140 de pulso. Acá pudiste haber estado un poquito más cansado y aparte había 2 repeticiones más y venías acumulando un poco de fatiga psíquica con esto y física. Después, 6 de 25 dentro del minuto, 37, 37, 38, 36, que es normal, que te querés apurar para compensar, 37, 37, 145 pulsaciones contra 137 pulsaciones y 140 de la siguiente serie. 2 de 50 dentro del minuto, 75, 76, que salió en promedio igual o un poquito peor que las 2.50, a 155 pulsaciones por minuto. Ahí sí fue una brazada mala vuelta. Ahí diste mala vuelta, bueno, es importante saberlo. Y las últimas 4.25 dentro del minuto, 36, 36, 36, 36, a 155 pulsaciones por minuto. Cabe aclarar, para que ustedes interpreten, es una cosa, que parece que las últimas 4.25 salieron mejor que las primeras 4.25, porque acá iba 37, 37, 37, 37 y acá 36, 36, 36, 36. Lo que pasa es que lo pagó con un pulso mayor. Fíjense, de 137 se fue a 157, casi 20 pulsos arriba. Eso es normal, ¿sí? Lo que tenemos que lograr la próxima vez que hagamos esto, que todos estos números se estabilicen y que el pulso vaya bajando. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría si mejoramos la flexibilidad de los hombros y mejoramos el modelo técnico? O sea, la relajación de los hombros, el tema del codo alto bajo el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente que mejoraría lo que es longitud, frecuencia y velocidad final. La velocidad siempre es una resultante de la división entre la longitud de la brazada y la frecuencia de brazada. Eso te da la velocidad en metros por segundo. Ahora, este test que hicimos ahora lo vamos a usar para hacer otro test que nos va a servir. El promedio para cubrir estos 25 metros, 50 metros, fueron 17 brazadas, ¿sí? Ahora nos vamos a enfocar en la longitud de la brazada, o sea, cuánta distancia cubrís con la cantidad de brazadas. Un ciclo de brazadas en los estilos asimétricos como espalda y como crawl es el ingreso de brazo derecho más la suma del ingreso de brazo izquierdo o viceversa. O sea que dos brazadas arman un ciclo de brazada, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, básicamente? Vamos a hacer algo que se llama distancia por brazada. Yo te voy a sacar un ciclo de brazadas
O sea que en vez de tener 17 brazadas, vas a tener 15 brazadas para cubrir 25 metros. Vamos a estandarizar las 5 ondas cuando me empujo de la pared. Y cuando se te acaba la cantidad de brazadas, vas a tener que llegar pateando, solamente pateando. La idea es que logres hacer la misma distancia con dos brazadas menos, ¿sí? Con el mismo tiempo o, en su defecto, que el tiempo no suba. Deberíamos lograr, como en un mundo ideal, cuando las cosas no salgan bien, deberíamos lograr hacer el mismo tiempo con dos brazadas menos. Entonces eso nos asegura que mejoramos lo que se llama la longitud por brazada o mejoramos lo que es el ciclo por brazada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un té que lo voy a inventar ahora, ¿sí? Fíjate, teneme el celu, un segundo para que se vea. ¿Qué es lo que vamos a hacer básicamente? Vamos a trabajar. A ver, 2 por 6 por 25 dentro de el minuto, ¿sí? Y con una macro de 2 minutos de pausa para que puedas descansar bien. Y lo que tenemos que hacer, el objetivo acá es trabajar en 15 brazadas por cada 25 metros, ¿sí? En un promedio de 19 a 20 segundos por cada 25 metros, ¿sí? Eso es lo que vamos a tardar en recorrer. ¿Y qué otro parámetro? No deberíamos subir, porque el pulso máximo que alcanzaste fue 160, no deberíamos subir de 160 pulsaciones por minuto para conseguir eso. Entonces, esta es una forma correcta de enlazar dos tests. Uno que me muestra el Wolf, que es la eficiencia de brazada, y con el siguiente test tratar de mejorar ahora la longitud de la brazada. ¿Se entiende? Así que bueno, vamos a probarlo, a ver qué pasa. Bueno, vamos con el tercer test propuesto a partir de los resultados del segundo test para que ustedes tengan cómo poder manejar y controlar y mejorar la eficiencia de nado. Ahora estamos haciendo un trabajo de mejora de la longitud de la brazada. Nos quedan 6 de 25 dentro del minuto, donde yo le dije a Enzo que tiene que trabajar dos brazadas menos o un ciclo menos de brazadas del que hizo en el test de Wolf, que eran 17 brazadas cada 25. Ahora tiene que hacer 15 brazadas cada 25. Cuando no logra cubrir la distancia, tiene que seguir pateando. ¿Listo, cabeza? ¡Va! Estandariza 5 ondas siempre, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí tiene que seguir pateando para cubrir la distancia. Tardó 20 segundos. Esta es la segunda parte del test. No pude filmar la primera porque estábamos trabajando con otros chicos. Pero ahora les voy a filmar los 6:25 para que lo tengan de referencia. Hiciste 20 segundos y tuviste que patear más o menos 1 metro, que es lo que te faltó. Nosotros tenemos que lograr en 15 brazadas cubrir los 25 metros. El tiempo más o menos nos está saliendo. El tema es que tenemos que llegar a cubrir esa distancia. La onda está muy suave, hay que ser un poquito más agresivo con la onda. ¿Listo? Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y ahí le faltó 1 metro y un poquito más. Y hizo 19-0. Un segundo menos tardó. El tema es que estábamos teniendo problemas para cubrir la distancia con 15 brazadas. Lo que estamos buscando, Enzo, es que tengas que apoyarte tanto en las piernas que logre mejorar la longitud de tu brazada. Empezá a buscar mayor rotación de la cadera, porque la rotación de la cadera se hace clave acá. ¿El pulso sigue más o menos igual? Bueno. Marca, va. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Casi 2 metros tiene que patear.
1876. El tiempo sigue bajando, pero la pregunta es, ¿expensa de qué? Como baja el tiempo, yo no te lo tomé, pero seguro que aumentó la frecuencia brazada, o sea que los brazos los están moviendo más rápido. Entonces, tenemos que buscar una relación óptima que nos permita cubrir la distancia entre longitud y frecuencia. Tercera repetición, eso va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres, catorce, quince. Pateo, 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 pateo. 19:65. Ahí estuvo un poco mejor. Te avivaste al final de nadar un poco más largo. Te desesperaste a lo primero y te avivaste al final de nadar un poco más largo. Vos, todos los test que estamos haciendo, más allá de mostrarle a la gente cómo se hace un test real, es que mejoren tus parámetros, ¿sí? Nosotros tenemos que lograr comprar el mismo tiempo a un precio más bajo, o sea, menos cantidad de brazado, menos pulso, o comprar un mejor precio, que es un mejor tiempo, con la misma cantidad de brazadas. Nosotros siempre tenemos que negociar para que las cosas nos salgan más baratas. ¡Va! Nótense que él tiene un millón de errores técnicos. Por ejemplo, cuando rompe el espejo de agua, queda colgado los brazos, y noten la falta de flexibilidad que hay en los hombros, porque hay que mejorársela, y la falta de técnica. O sea que todos esos parámetros seguramente, 20 segundos, van a mejorar por descarte la eficiencia técnica. Por eso siempre les digo que antes de concentrarse en las métricas, que son longitud, frecuencia y velocidad, concéntrense en el modelo técnico, a ver cómo está. Todo esto que estamos viendo ahora lo van a ver en el curso de construcción de series que vamos a sacar la semana que viene. Enzo, cuando vayas a romper el espejo de agua, no te quedes colgado con los brazos, comenzá traccionando. ¿Listo? ¡Va! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, un, dos, tac, 20 segundos. Entonces, ¿cuál fue tu pulso promedio ahí? Un poquito abajo, 150. 148 más o menos. Bueno, entonces vamos a ver qué salió del test que quisimos hacer. Vení, salí del agua. Vení. La idea es la siguiente. Nosotros con este test de arriba, lo que calculamos fue que vos cubrías 25 metros en 17 brazadas en un promedio de 20 segundos a un promedio más o menos 150 de pulso, entre todo lo que sacaste ahí, ¿no? Porque estábamos entre los 140 y los 160, la media es 150 de pulso. ¿Yo qué te pedí? A partir del test del Wolf, te propuse esta serie y te dije que teníamos que tratar de cubrir 25 metros con dos brazadas menos o un ciclo de brazadas menos, o sea, con 17 brazadas menos un ciclo son 15 brazadas, entre 19 y 20 segundos, o sea, mantener el tiempo, mejorar la eficiencia de nado por reducción de las brazadas y no superar los 160 de pulso. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Un promedio de 19 segundos en el tiempo, la cantidad de brazadas se mantuvo, pero más o menos necesitaste patear 1,5 metros para terminar de cubrir la distancia, o sea que esto es lo que tenemos que mejorar, tenemos que restar este 1,5 y a un promedio de 150 pulsaciones. O sea que medianamente los objetivos los cumplimos. Ahora nosotros tenemos que encontrarle la vuelta para saber cómo mejoramos para cubrir este metro y medio que nos está faltando. ¿Qué sentiste vos en el test? Bien, que la longitud en este
en este segundo test mejoró y bueno, que hay que cubrir ese metro y medio. Que hay que cubrir ese metro y medio. ¿Notaste que mejoró, tuviste que patear más fuerte? Eso sí. Este test tiene esa necesidad de hacerte patear más fuerte. Más fuerte el subacuático y después más fuerte la frecuencia de la patada. Claro, indirectamente lo que también estamos buscando es transferir una fuerza de patada al estilo de nado. Uh-huh. Así que bueno. Bien, cabezón, se los dejo ahí para que lo vean. Este fue el test del trabajo de hoy y las conclusiones que sacamos. Replíquenlo y cualquier cosa cuéntenos cómo le fue. Gracias por estar ahí.